Hola chicos, yo soy Wada y si lo que queréis es trabajar como profesor de español por el mundo, quedaros porque este es vuestro vídeo. Primero voy a hablar sobre lo que es un auxiliar de conversación. Un auxiliar de conversación es una persona encargada de enseñar no solamente el idioma, sino también la cultura del país. Suelen ser personas nativas en ese idioma y están tutorizados por el profesor principal. Una manera que yo conozco de primera mano que se puede hacer es con la beca Fulbright, pero una beca específica para lectores. Esta beca está bastante bien porque te permite vivir en Estados Unidos y ya sabéis algunos que yo estoy aquí en Estados Unidos gracias a la beca Fulbright, pero para yo estudiar un máster, pero también podéis venir durante un año para dar clases de español. Está súper bien porque te ponen en una universidad en diferentes lugares de todo Estados Unidos. Tú puedes poner una lista de preferencias de dónde querrías ir, pero al final te van mandando más o menos a donde ellos ven que encajan mejor. Y toda la gente que yo conozco que era lectora en Estados Unidos se lo pasó súper bien, tuvo una súper buena experiencia y no solamente vivían y tenían sus alumnos, sino que además viajaban muchísimo. Es un programa de intercambio, entonces tú vas como por ejemplo español a Estados Unidos y hablas de tu idioma, de tu cultura, etcétera, etcétera. También va a haber estadounidenses que van a ir a España a dar clases de inglés. Y también conozco muchos casos de estadounidenses que están aquí y que dieron clases de español en colegios de Madrid, se lo pasaron súper bien y tienen muchísimas ganas de volver. Así que yo creo que es un programa muy bonito. Es un programa súper completo, te dan una cuantía económica y además la universidad te ayuda mucho con el tema del alojamiento, manutención, estipendio, etcétera, además de un seguro en el país, en este caso Estados Unidos, que es bastante caro, y el viaje de ida y vuelta. No solamente eso, sino también hay diferentes reuniones en todo Estados Unidos en las que tú te juntas con, por ejemplo, hacer una reunión anual y juntan a todos los lectores de Estados Unidos españoles en Filadelfia, en Arizona, y se lo pasan súper bien porque también crean una gran comunidad. Si estáis interesados en vivir en Estados Unidos, no solamente tenéis esta oportunidad, sino que en el canal tengo muchísimas otras para también conseguir mi beca, otras becas, viajar por todo el mundo. También tengo un taller en el que hablo sobre cómo conseguir prácticas, el currículum, etcétera, etcétera. Así que quedaros para mucho más contenido. Otra manera de conseguir trabajo y diferentes oportunidades como profesor de español por el mundo es meterse en la página de Hispanismos, que esta página está creada por el Instituto Cervantes y tiene muchísimas oportunidades para trabajar en todo el mundo, no solamente dando clases de español, sino también si os interesa mucho la cultura, la creación de eventos, cosas más administrativas, hay muchas oportunidades para vosotros. Esta es específica, creo, para españoles, pero no estoy 100% segura. Instituto Cervantes, por ejemplo, que tenemos en Nueva York, también hace exámenes del DELE, creo que se llama el examen para poder, como tenemos el Cambridge para aprender inglés, el tal DELE para certificar que extranjeros hablan bien nuestro idioma. Además de eso, tiene muchísimas actividades, siempre, por ejemplo, hacen el día del flamenco o el día de la comida gallega o el día de tal. Es una manera de juntar una comunidad española que está en el extranjero y que de vez en cuando quiere volver a sus orígenes. Así que esa es otra oportunidad, que no solamente meter en la página de Hispanismos, sino de trabajar para la institución de Instituto Cervantes. Periódicamente aparecen convocatorias no solamente para en Nueva York, sino para ser profesor en Australia o en muchísimos países, y está súper bien porque tenéis que tener en cuenta que hay muchos países que al no ser en la Unión Europea no tenemos el permiso de trabajo para simplemente ir y trabajar, y estas organizaciones te ayudan con todo. Como español te ayudan a que puedas vivir en Estados Unidos, a conseguir la visa, y es una gran oportunidad para venir aquí, por ejemplo. Después tenemos Erasmus in School, que es un portal web creado por la Comisión Europea y que fomenta el intercambio de lenguas. Y a partir de esta web puedes encontrar muchísimas oportunidades para enseñar español en todo el mundo. Vale la pena que metáis en la página web porque van cambiando mucho las condiciones laborales, las horas que tienes que trabajar, el idioma, las condiciones laborales, el país, etcétera, etcétera. Así que es como un portal web de trabajo y tenéis que meteros para ver qué oportunidad se acerca más a lo que vosotros queréis hacer. No solamente os da el salario, sino que también te dan otros beneficios como el transporte al aeropuerto, apoyo local, acceso a wifi, etcétera, etcétera. Es bastante completo. Otra oportunidad que tenemos es el European Corps. El European Corps está bastante bien porque podemos dar clases de español o diferentes idiomas en toda Europa. Este programa antes se llamaba EBS y hablé en un vídeo sobre lo que se puede conseguir, pero está bastante bien porque tú te metes y puedes dar clases en todo el mundo. No solamente en español, sino también para gente más desfavorecida, para niños pequeños. Tengo un amigo que se fue a Portugal y estuvo con niños pequeños y ahora vive en Lisboa, está trabajando allí. Creo que es una magnífica oportunidad porque no solamente conoces otro
país, sino que te puedes embeber de su idioma, de su cultura. Además, estos proyectos normalmente no vas solo, es una comunidad y os meten en un alojamiento para que todos compartáis, os dan unas dietas y dan un poco de pocket money para que os podáis pagar diferentes cosas, no solamente el vivir, sino que podáis viajar un poquillo. Y varía mucho las ofertas, pueden ser desde 6 meses hasta un año. También está muy bien para ganar experiencia laboral, no solamente para dar clases de idiomas o dar clases en general. Una oportunidad, ¿vale?, que iba a hacer, que llega a la final pero luego se canceló, fue una de ayudar en un teatro en Manchester a crear vídeos, cosas de producción, crear contenido web. Entonces, si por ejemplo queréis una experiencia en el extranjero, ganar idiomas y además de eso tener una experiencia súper enriquecedora, yo creo que European Corps están súper bien. Os metéis en la página web, tenéis muchas ofertas y también ponéis vuestro perfil y os pueden escribir a vuestro correo con diferentes ofertas que van saliendo. Y después tenemos muchas páginas de interés, por ejemplo tenemos Jobs in Education, que es para trabajar en el Reino Unido, o Todo L, que es para trabajar como profesor de español en el extranjero. Hay que tener en cuenta que a veces no vale simplemente con hablar el idioma, sino que para dar clases una persona tiene que estar bastante formada y es por eso que en muchos casos te piden un certificado. Para eso hay diferentes másteres y diferentes programas, ¿vale? Esto no me está pagando nadie, simplemente lo encontré en internet y es para que vosotros lo sepáis, que hay diferentes másteres y programas. Por ejemplo, el Instituto Cervantes tiene como una especie de colaboración con la Universidad de Menéndez Pelayo y tienen un máster oficial de enseñanza de español como lengua secundaria, que son 60 créditos, 12 semanas y te cuesta alrededor de 1.980 euros, con sede en Santander. Pero también tienes la UNED, la Universidad de Distancia, también tiene un máster en formación de profesores de español como segunda lengua, que te cuesta 1.900 euros y tiene 65 créditos, además de haber cursos intensivos como por ejemplo el curso de formación inicial para profesores de L de 4 meses que te cuesta 1.550 euros. Así que como veis, a veces no solamente vas a hacer falta simplemente hablar el idioma, sino que por tener el idioma no significa que se pueden partir clases, así que muchas de estas oportunidades van a exigir que tengáis el certificado adecuado. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os interesa más vídeos sobre cómo viajar por el mundo con diferentes oportunidades, tengo en el canal muchísimo contenido y nos vemos la semana que viene. Un beso muy grande.